comenzar la hora de la siesta. Seguimos con Europa, vamos a hablar del poblamiento más moderno y mi objetivo de hoy es un objetivo bastante modesto porque solo pretendo convenceros de un argumento que ya he manejado aquí en clase muchas veces, y es que conocemos Europa mucho mejor que el resto de los territorios de los que ocupamos. Entonces, para convenceros de eso, viene estupendamente esta disculpa y me viene estupendamente el tema de la clase de hoy, que tiene que ver con una investigación. Así que yo ya decía que mis objetivos son modestos, porque solo quiero hablar de eso. Es un trabajo de investigación relativamente antiguo, 1995, como veis ahí en la fecha, pero por antiguo deja de ser válido para los propósitos que tenemos en la asignatura. Como veis ahí, el trabajo se llama Genética y el origen de las lenguas europeas y es una de las buenas evidencias de cómo la información genética y la información lingüística correlacionan muy bien y nos sirven para conocer cuál ha sido la historia biológica de las poblaciones que ocupan el mapa. Bueno, el trabajo este tiene varias firmas. Este 95 no es el trabajo original. El primero data de 1978 y son efectivos estudios bastante antiguos, pero en el fondo la esencia del trabajo es similar. Así que vamos a ver si yo soy capaz de contaros eso que llama Cavalier Forza en su libro Una inyección genética de Europa. De esta manera intentaré convenceros de que de verdad Europa conocemos realmente. Hay que empezar todo esto diciendo que la ortografía genética es el nombre que le da a este tipo de trabajos. Hay que empezar poniendo de manifiesto que hay una serie de bases en las que nos apoyamos para justificar el sentido de este trabajo. Y las bases son las siguientes. En primer lugar, hay una serie de expansiones poblacionales en el mapa que tienen que ver con innovaciones culturales. Y esas expansiones relacionadas con esas innovaciones culturales que están en el fondo cambian el panorama de una región, algo que manifiesta en su equilibrio demográfico. ¿De acuerdo? Las expansiones, como digo, son causadas porque hay un cambio cultural. Ese cambio cultural se acaba traduciendo en un cambio económico. Y ese cambio económico altera el equilibrio demográfico de las poblaciones. Esa es la primera de las bases que tienen este tipo de estudios. En segundo lugar, partimos de que al final del Paleolítico estamos hablando de poblaciones recolectoras, cazadoras recolectoras, que por esencia, por clara consonancia con el funcionamiento de su sistema económico, viven en densidades de poblaciones bajas. El vivir en ciudades de poblaciones bajas tiene una característica, y es que como hay poca gente repartida por el mundo, la posibilidad de intercambio genético es relativamente reducida. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno tiene reducida por probabilidad de intercambio genético? Pues que tiende a un fenómeno que llamamos deriva genética, que es uno de los agentes del cambio evolutivo, reconocido en eso que llamamos en sentido amplio teoría evolutiva o evolución de las especies, o algunos llaman mal darwinismo. Tercera cuestión. Las expansiones antiguas, que tienen que ver con este periodo paleolítico en el que hay posibilidades de deriva porque la densidad es baja, dejan una huella genética que todavía persiste en la población actual. Y nosotros somos capaces de, estudiando la población actual, percibir que todavía queda algo de esa huella. Si no se cumpliera alguno de estos tres requisitos, todo el resto del trabajo que voy a intentar explicar quedaría inválido. Partimos de unos presupuestos teóricos, que son estos tres. Por un lado, hay cambios demográficos que están provocados por cambios económicos que tienen que ver con la cultura de las poblaciones y con el cambio cultural. En segundo lugar, partimos de situaciones de población en densidad baja, porque si no hay población baja es muy difícil la deriva. Y tercero, somos capaces de encontrar la huella que dejan esos cambios poblacionales aunque haya pasado mucho tiempo. ¿De acuerdo? Si no funciona alguna de estas tres cosas, tenemos una pega. ¿Qué es la deriva genética? ¿Alguien se atreve a describir este fenómeno? Ánimo, venga, que aquí no nos comemos a nadie. ¿Cuáles son los ejemplos de cambio evolutivo? ¿Qué es evolución? ¿Cómo se define evolución biológica? Cambio en las frecuencias. Cambio en las frecuencias génicas. A que todo se suena, o más o menos, sabéis algo que se traduce en la siguiente igualdad, P más U igual a 1. A que todos habéis oído hablar de esta igualdad.
Eso tiene que ver con las frecuencias técnicas. Y los cambios de las frecuencias génicas, que acaban sumando uno, es lo que se denomina, desde el punto de vista ortodoxo, evolución. ¿Evolución qué es eso? Yo, los que me conocen de aquí, de alguna otra cuestión en la que nos hemos visto hablando de estas cosas, saben que yo, por evolución, quiero entender otra cosa menos rigurosa, que quiere decir cambio con el tiempo. Las cosas cambian con el tiempo y desde esa perspectiva temporal podemos decir que las cosas evolucionan. Ahora, para un ortodoxo que sea seguidor de la teoría sintética, el cambio se traduce por alteración de la frecuencia génica en el tiempo. Y eso es a lo que llamamos evolución. Entre los mecanismos de evolución hay cuatro fundamentales, uno de los cuales es ese que llamamos deriva genética. Los agentes son los siguientes: selección natural, mutación, migración y deriva. Todo el mundo se imagina que uno cambia mutando. Claro, porque sufre una mutación y cambia, se altera esa igualdad. La migración, evidentemente, hace que los individuos se desplacen de una localidad, también cambia los equilibrios genéticos. Y, por supuesto, la selección natural, si hay algún agente que favorezca el aumento de frecuencia, sí, la consolidación de la frecuencia de una determinada variedad de esas que denominamos como P y Q, probabilidades de unos tipos u otros. La deriva, que es el cuarto agente, no por orden de importancia, sino el cuarto en esa lista que he puesto yo, es aquel cambio que tiene que ver con el azar. Porque en todo esto hay una parte de azar, hay una parte de suerte, como en todo en la vida. Porque la vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola de luz y de color. Que tiene que ver con el aislamiento de poblaciones pequeñas. Cuando una población grande se divide en varias poblaciones pequeñas, no hay una razón clara por la que pensar que cada una de esas poblaciones pequeñas es exactamente representativa de la población de origen. Ese es el fundamento que hay en el fondo de la deriva genética. Entonces, cuando vamos a poner un ejemplo, vamos a imaginar que nosotros nos repartimos por orígenes provinciales dentro de la geografía de nuestro país. Y entonces aquí llegamos a la situación de vamos a separarnos por provincias. Probablemente, como estamos en Madrid, haya mucha gente que sea originaria de Madrid, un grupo numeroso, sería una parte. Pero luego, de los no originarios de Madrid, esas poblaciones pequeñas que se dispersan, pensemos que hay una parte relativamente grande de Castilla-La Mancha y una parte pequeñita de Castilla-León. Vale, ahora nos volvemos a mirar a todos como grupo y vemos que mayoritariamente tenemos color del pelo moreno. Nadie nos puede decir que a la hora de seleccionar, por un lado, la población grande de Madrid y por otro, una un poquito más pequeña de Castilla-La Mancha y una un poco más pequeña de Castilla-León, en esa población de Castilla-León caigan todos los grupos de la clase. De manera que si nos separáramos en esos tres grupos, la población esa que tiene que ver con Castilla-León estaría conformada el 100% por personas con color de pelo rubio. No hay por qué pensar que cualquier selección que hagamos entre nosotros, no acabe cayendo en esa mala suerte del azar, mala o buena suerte, según la tengamos, suerte simplemente, de que la población pequeña que estudiemos no sea exactamente representativa del 100% de la población. Y eso es una cosa que la naturaleza debe pasar bastantes veces. Más o menos en un esquema, esto se vería de esta manera. Tenemos una población original que se diferencia, se separa, se aísla reproductivamente, porque si no hay aislamiento reproductivo, todos estos modelos dejan de funcionar. Cuando empieza el intercambio de unas poblaciones a otras, no hay esa posibilidad de diferenciación. Bueno, pues tenemos una población grande que se separa en esas cuatro, y esas cuatro siguen cada una caminos evolutivos por separado, y sin reproducirse entre ellas, siguen aisladas y sin que haya intercambio. El resultado final de toda esta cuestión es que cada una de estas poblaciones es relativamente homogénea entre sí, pero acaba diferenciándose mucho de todas las otras. Cuando todo este proceso de separación en cuatro y diferenciación se da, pues sobre un mapa, como estamos viendo la mayoría de los fenómenos que estamos viendo, pues produce que en un rincón concreto del mundo haya unas poblaciones con unas características concretas y en otro rincón del mundo otras, que como no han podido hibridar entre ellas, no han podido mezclarse, no hay ningún intercambio de características. Y al final acabamos teniendo pues unos señores orientales, otros del norte, otros del sur y otros del oeste. Vamos a poner un ejemplo burdo y rápido de cómo funcionaría este mecanismo de la deriva.
Aparte de esto, en este experimento que quiero comentar hoy, hay otra duda de la que ya he hablado aquí ligeramente, que tiene que ver con el origen del tronco lingüístico. Yo había comentado un día que colocaba el origen del tronco indoeuropeo en el creciente fértil, en la zona de ese centro de neolitización que tenemos más cerca de nosotros, y hablaba de la posibilidad de que esté justamente en la península de Anatolia, lo que hoy ocupa el país que llamamos Turquía. Bueno, pues esa zona geográfica es una sola de las posibilidades que hay sobre el origen del grupo de lenguas indoeuropeo, porque hay una alternativa, como en casi todo en ciencias, siempre hay una posibilidad alternativa. Y se habla de la teoría de Anatolia contra la teoría Kurgan. ¿En qué consiste el largo? Bueno, pues la primera, la teoría de Anatolia, vendría a decirnos más o menos que el indoeuropeo se habría visto difundido por el empuje poblacional de los nuevos agricultores neolíticos que habían aparecido en el creciente fértil. Que aunque yo personalmente no sepa distinguir quién fue antes el huevo o la gallina, eso que tanto he repetido aquí, acaba teniendo un impulso poblacional. Sea la causa o la consecuencia de la neolitización, eso ahora mismo es lo menos. El caso es que las poblaciones que cambian de modo de explotación del medio acaban siendo más numerosas y eso les da cierto impulso. La otra teoría, la teoría Kurgan, dice que el tronco lingüístico indoeuropeo se difunde por un grupo humano, que son los kurganes, que están en una zona por ahí en Asia Central, entre los mares Negro y Caspio, y que tienen una característica diferente, una cualidad diferente para extender ese grupo de lenguas. Más o menos, la teoría de Anatolia comenzaría esa difusión del indoeuropeo hace 10.000 años. Si optáramos por la teoría Kurgan, esa difusión sería un poco más reciente. Esto es, diréis, un poco más reciente, si es la mitad de una cosa de la otra, pero estamos hablando de tiempos muy, muy cortos y muy cercanos a la actualidad. El impulso que encontrarían esas poblaciones, si se confirmara la teoría de Anatolia, sería esa población en crecimiento que tiene que ver con el cambio tecnológico del neolítico. Si fuera la teoría Kurgan la cierta, el impulso para la propagación del indoeuropeo tendría que ver con el invento de la domesticación del caballo, del que ya he hablado aquí, y un poco más adelante del estribo, y un poco más adelante del control de la metalurgia, que permite una cierta ventaja en aquellos acontecimientos bélicos que se vayan dando. De forma que no es por el indoeuropeo, pues no está cerrado, y hay esas dos posibles teorías alternativas sobre cómo ha llegado el indoeuropeo a conquistar Europa, que es el territorio del que nos queremos ocupar hoy. Bueno.